Good Good evening. Hello, thanks for coming. Good evening, teacher. Good evening. Now we are here. Sorry, I just finished with the other class. Well, but I see, wow, we are many here. Thank God. Well, how do you feel the platform? ¿Cómo han sentido la plataforma? Excelente. Excellent. Do you have any problems with that? Al principio sí no podíamos entrar, pero creo que usted estaba en una reunión. Sí, 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 es por eso, es por eso. Sin embargo, al otro grupo le he pedido que empecemos 5 minutos antes, como para irnos desocupando un poquito más luego. Y pero sí. La ventaja es que como ustedes ya son el último grupo, nos podemos adelantar, nos podemos Quedar. un poquito después de la hora. Okay. Lo que les debo del principio se lo voy a pagar al final. Okay. ¿Verdad? Bueno, nice to meet you all. I am Ruth Hernández and I will be your teacher. Espero que si ustedes tienen problemas con la plataforma, no duden en contactarme por medio de WhatsApp o sea, yo soy profesora 24/7. Es más, yo sigo siendo su profesora aún después de que terminemos el curso. Si usted quiere hacer cualquier consulta, estoy a la orden. Ahí ese número no lo cambiaré, ¿verdad? Entonces, empezamos. Les voy a explicar algo de la plataforma para que nos quede claro. Para empezar, yo les sugeriría que cuando entren ustedes a la plataforma no cambien el password, a menos que esté de veras consciente de que no se le va a olvidar. Porque hay gente que cambia el password y después cuando quiere entrar se le olvida cuál es el password o escribe cosas incorrectas, etcétera, etcétera. Y entonces se le bloquea la plataforma y ya después no puede entrar. En cambio, si usted no cambia el password, ya sabe que el password es 1, 2, 3, 4, 5 y ahí no hay dónde perderse, ¿verdad? Entonces siento que es un poco más fácil así. Pero si usted de veras lo quiere cambiar, esté seguro de escribirlo correctamente en un cuaderno o algo para que no tenga problemas a la hora de querer ingresar. Otra cosa, conforme usted va pasando lo que es las lecciones, digamos, este es el lesson objective. Como usted ya sabe que este es el lesson objective, entonces usted dice, ah, este es el lesson objective, ah, lo voy a pasar. Si usted lo pasa y no lo lee y se va para el siguiente video, entonces no le va a aparecer la marquita aquí en verde, ¿verdad? Entonces yo le sugiero que usted vaya leyendo cosa por cosa y vaya pasando cosa por cosa, porque si usted no tiene ese chequecito verde que está ahí, entonces le aparece como que usted no ha desarrollado esto de la plataforma. Y entonces a la hora de las horas ya no va a tener el 100% de la plataforma o el 80% que le deben. Porque imagínense, solo aquí son 1, 2, 3, 4, 5 objetivos. Y en cada lección se va a estar perdiendo 5 chequecitos. ¿Cuánto le va a salir a la hora de las horas? ¿Me explico? Entonces Sí, esa. vaya desarrollando uno por uno. Nada cuesta, ¿verdad? Los videos también véanlos hasta que terminen, porque a mí ya me pasó de que yo
no me vi todo el video y de repente no me apareció el chequecito ese, ¿verdad? Entonces, cuando supuestamente ya había terminado yo todo, no me aparecía el 100% de la plataforma y eso se relajó y como que yo no lo he hecho. Y entonces, y pasé a ver y era eso, que no había visto completito el video. Y entonces tuve que verlo completito para que me apareciera el chequecito. Entonces, les recomiendo irlo haciendo completito todo. Y estos knowledge check también son muy importantes porque son como pequeños exámenes que lo van preparando a usted para que más o menos sepa cómo va a ser el examen de mediado de curso y cómo va a ser el examen de final de curso, ¿verdad? Para que se le genere a usted su certificado, tiene que tener por lo menos el 80% de la plataforma completa. Esto significa que como son 5 lecciones, ¿verdad? Tiene que haber hecho por lo menos 4 completitas, ¿verdad? Lo mejor es que se haga el 100%, ¿verdad? Pero ya para que le genere el certificado y que usted se pueda inscribir ya para la siguiente clase, que por cierto, traten de no perder la oportunidad, ¿verdad? Estas son buenas oportunidades que le dan a usted la ventaja de que no solamente aprende, sino que tiene cómo demostrar de que se aprendió, ¿verdad? Los papeles sirven, los papelitos esos sirven. Entonces, les recomiendo eso. Entonces, ¿alguna duda o consulta con respecto a lo que les he hablado hasta ahorita de la profesora? Sí, una duda. Fíjese que yo me metí antes, ayer y antier, y estuve viendo, pero como no sabía la temática, yo solo lo vi y me volví a salir, y va a tener problemas ahí con eso. Revise si le aparecen esas cosetas así en verde. Si no le aparecen en verde, significa que no completó usted todo. Entonces, si no me aparecen en verde. Si le aparecen en verde, que sí se lo tomó la plataforma, que sí lo vio. Ah, ya. Sí, me aparecen en verde los primeros 4. Ya los demás ya no. Ajá. Pero realmente solo los vi para verlos, pero no los he estudiado así bueno, a cabalidad. Ah, bueno, vuélvalos a ver como debe de ser. Sí, la ventaja aquí es que usted, como ahí está la plataforma, usted puede verlo cuantas veces usted quiera hasta que lo entienda bien, bien, bien. Sí, y como si yo hay algo que no entienda bien, ahí está el WhatsApp para que usted me pregunte. Ah, ya, porque yo me incorporé hasta este módulo. En el anterior no me había, ajá, no lo había, no he visto cómo es la temática, ¿va? Ya. Como, sí, pero hoy sí ya voy entendiendo. Vale, perfecto. Y aquí estamos para colaborar con usted. Además, sus compañeros que sí ya llevaron el curso anterior, también entre todos nos podemos ayudar. Ah, va, excelente. ¿Verdad? Entonces, ahí está el WhatsApp también, que es para que todos lo utilicen. Entonces, ahora, el PPT que yo hago va de acuerdo a lo ¿El que P qué dijo? ¿El P qué? El PPT. ¿Qué es eso? PowerPoint Presentation. Ah, sí, sí, sí. Ajá. Sí, sí, tiene razón. El PPT que yo hago lo voy haciendo de acuerdo a cómo va el desarrollo del módulo en la plataforma. Ajá. Entonces, porque hay gente que como que viene también de otro sistema, que me estaba preguntando a mí que si podían imprimir lo que es el módulo para estarlo estudiando. Eso le iba a preguntar. Entonces, ahorita aquí no hay módulo para imprimir, pero puede ocupar el PPT que yo le voy a mandar para imprimirlo también, porque va, excelente. El PPT va de acuerdo a lo que está en la plataforma y además yo les pongo unas cositas extra, ¿verdad? Que yo siento que van pertinentes al tema, entonces que se los pongo por mi propia cuenta, no de lo que está en la plataforma. Ah, o cuando veamos eso lo vamos a ver así de voladita, ¿verdad? Porque a lo que hay que darle más importancia es a lo que está en la plataforma, ¿verdad? Pero sí, la ventaja es como esto yo después de la clase se lo voy a subir al grupo de WhatsApp, entonces usted tiene la oportunidad de verlo ahí más detalladamente. También le sugiero de que consigan un cuaderno y escriban las cosas en el cuaderno
Porque entre más sentidos usted tenga aplicados a su aprendizaje, es más lo que refuerza. Entonces, escribir en un cuaderno es lo mejor que usted puede hacer. Si usted más escribe, más aprende, ¿verdad? Entonces, y también le voy a mandar unas listas de verbos, porque aquí hablan de verbos regulares y de verbos irregulares. Eso más que todo tiene que ver con el pasado de los verbos, porque ahí es donde se mira si son regulares o si son irregulares. Pero en el presente de los verbos, todos los verbos cumplen con ciertas reglas para la tercera persona del singular. Ahí también les pongo yo las tres reglas para el verb agreement que se ocupa. Entonces ya lo vamos a ir viendo conforme vayamos en la lección. Entonces, someone who helped me to read the lesson objective, please. My sister worked downtown. Fear lesson objective. By the end of this class, you will learn vocabulary for talking about transportation. Additionally, you will practice a conversation which illustrates this topic. Okay, thank you very much. Now, everybody repeat after me. My sister works downtown. My sister worked downtown. Works. Works. Works downtown. Works downtown. Vaya, yo veo que la mayoría está mute ahí. Se quitan el mute. My y por favor, cuando yo diga downtown. Repitan todos, es todos. Repeat after me, please. Sí, no tiene activado una cosa, el corazón micrófono. Entre más practiquemos, más vamos a aprender. Entonces, sí, aquí estamos para eso, para practicar. Cuando yo diga que repitan todos, es repetir todos. Algunas veces voy a decir a cierta persona que lo haga, ¿verdad? El grupo es grande, pero me gusta así que todos traten de participar lo más que puedan. No tengan pena de equivocarse, no tengan pena de que, ay, yo no lo voy a hacer bien, porque nadie nació aprendido. Y la cosa es que entre más practiquemos, para eso estamos, ¿verdad? Así es. Y mire, yo no me lo van a creer, tengo que como 34 años de ser profesora de inglés, y sí, porque tengo 55 años, y cómo se llama, y tengo como muchos más años de saber inglés, porque yo empecé a aprender inglés desde chiquita. Yo hablé un poco francés, sí, también hablo un poco de francés. Y entonces, porque me fascinan los idiomas. Estaba aprendiendo hebreo, pero se me complicó por otras cosas y lo detuve por un ratito, pero ya lo voy a retomar. Y entonces, pero debemos de practicar, ¿verdad? Tanto escrito como hablado. Entre usted más practica, mejor, ¿verdad? Que su familia crea que usted está loco, no importa. Que los vecinos crean que usted está loco, no importa. Escuche lo más que pueda canciones que se entiendan en inglés y trate de irlas cantando. Es la mejor forma de aprender la pronunciación de un idioma por medio de la música. Y les estoy diciendo que se entiendan, ¿verdad? Porque con esos rap que existen ahora y con esos perreos y cosas así, no es inglés, ni ellos mismos saben qué están diciendo. No dicen nada. No. Inglés que se entienda, digamos, qué sé yo, de mi época, ¿verdad? Barry Manilow, Barbara Streisand, Billie. Buenas. Muy buenas. Entonces, inglés que se entienda, ¿verdad? Para poder seguir adelante. Bien. Entonces, transportation. Repeat, please. Transportation. Transportation. ¿Alguien que no haya entendido algo sobre el objetivo? Estoy viendo y conduciendo este vehículo.
¿Nadie? Bien. ¿Hay alguien ahí que tiene el televisor encendido? Le pone mute al su. Gracias. Lo ideal sería que se moviera de ahí de la, o que le dijera a su gente que por lo menos mientras usted está en clases no me le estén interfiriendo. El link del WhatsApp. Permítame, ahorita se lo doy. Miren, alguien que sí, se lo voy a enviar. Poner a ella ahí, es que como yo estoy aquí sharing, se me hace difícil irme a donde. ¿Ustedes tienen el link del WhatsApp? Sí, claro. Se lo pongan a ella, por favor, a ellas ahí en el grupo. Mensaje pues, del chat, por favor. De ahí. En el WhatsApp le voy a estar mandando tanto el PPT como una lista de verbos regulares y una lista de verbos irregulares. Es una lista bien poca, ¿verdad? Ahí está el chat, ¿verdad? Ese es para el WhatsApp. Sí, ahí se lo envió. No voy a estar pasando lista, no se preocupen. Sí, es bueno que todos ingresemos aquí, ¿verdad? Y que compartamos, ¿verdad? Pero no, el listado queda ya en lo que es el a la hora, como esto se está recording, ¿verdad? Entonces aquí usted mira quiénes participaron y todo eso, y entonces ya ahí está lo del WhatsApp para que se unan. Bien, entonces muchas gracias para quien compartió. Bien, vamos con el siguiente. Now, everybody repeat after me. Transportation vocabulary. Transportation vocabulary. Conversation, nice car. En conversation. Conversation, nice car. Ese como que fuera ocho significa en. Conversation in the United States. The top 8 ways to get to work. The top is to get to work. Drive. Walk. Take a bus. Take a taxi. Pero en Estados Unidos le llaman tanto taxi como cab. Entonces, si algún día usted va a Estados Unidos y le dicen, let's take a cab, usted ya sabe que es el mismo. Esto es en Estados Unidos. En El Salvador, ¿qué otras formas de ride existen?
Uber. 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 Ustedes suben algo y ponen las dos piernas así. Ride a bike, ride a motorcycle. ¿Qué otra forma de ride existen en El Salvador? Ride a horse. Ride a horse. ¿Cuál es? Ride a mule, ¿verdad? A mule. Ride a mule. Sí, o sea, en El Salvador no solamente caballos, también hay mulas, ¿verdad? Hay burros, ¿verdad? Que se pueden ride. Es más, hay niños que tienen, que en su casa tienen los tremendos perrotes, ¿verdad? Y los niños son chiquititos, entonces ellos se montan en los perros y los andan así como que fueran a caballo, ¿verdad? Entonces, ride, ¿verdad? Entonces, es más, hay algunas motorcycles que no se ride, o sea, que usted las monta, you get on, pero no las ride, porque han visto esas motos Vespa, que hay unas bien bonitas ahora, por cierto, que tienen unas figuras bien bonitas. Esas no las está ride porque usted no se pone así, sino que usted hasta puede andar con una falda y ir, porque va sentadito normal, o sea, no se queda así todo abierto en la moto, ¿verdad? Entonces esas no está riding ahí. El que se sienta detrás de usted sí está riding, ¿verdad? Pero el que va manejándola va sentadito normal, ¿verdad? Entonces, ¿y en ese caso cómo sería? Get on. Así como cuando usted se sube a un carro. Get on the car, ¿verdad? Get on the bus, ¿verdad? Porque está manejándola, pero no está riding, porque riding es el proceso de estar así como cuando usted está en un caballo como montando en una bicicleta o en una moto de la normal, no la moto de la, ¿okay? Ok. Bien, vamos con el otro. How do you get to work? En el video, el profesor les pide que ustedes escriban cómo es que llegan al trabajo. Entonces, acuérdense que ya vieron aquí que se caminando, tomando bus. En el caso, todavía en El Salvador no aplican estas dos. El subway creo que nunca lo irían a hacer porque no es muy conveniente. Tiembla. Porque mucho tiembla. Entonces, pero tomar un tren, sí, creo que sí. Ya dentro de poco. Está dependiendo de tu mamá, Fer. ¿Verdad? Y vaya. En el caso aquí en Panamá, yo estoy con las ganas de andar en un subway y en un tren. Aquí tienen tantos subways y de repente se hace tren, porque está también así por arriba. Entonces está por abajo y está por arriba. Y entonces la primera parte era subterráneo, pero después lo hicieron por arriba y se mira muy bonita las estaciones del tren. Yo me he quedado con las ganas de andar en eso porque mi hermano fue bien original. Él me mandó a traer y era emergencia de que yo me viniera porque él al siguiente día se iba él para Estados Unidos. Y entonces, si yo me atraso, me va mal. Y entonces, el propio día que yo caí aquí a Panamá, ese día me fue a comprar el carro. Vaya, mira, tenés que aprender la ruta, seguime, ¿verdad? Y entonces, o sea, fuimos del aeropuerto al lugar donde me compró el carro y de ahí a que me enseñara la ruta de que cómo iba yo a ir a dejar a mis hijos a la universidad e irlos a traer.
Y entonces, a que yo me hiciera cargo. Y el siguiente día él se fue. Y bueno, yo lo tuve que ir a dejar al aeropuerto. Entonces, a fijarme bien cómo era para llegar e ir del aeropuerto, ¿verdad? Y después me tocó a mí. O sea que ya de ahí no me he aprendido cómo andar en bus aquí. No me he aprendido cómo andar en el tren aquí tampoco. Porque desde que caí tuve que andar en carro. Perdiéndome, ¿verdad? Porque, miren, ay, qué feo estar para empezar en una ciudad completamente extraña a ti y después una ciudad que está mal urbanizada, ¿verdad? Entonces, porque en El Salvador son bien, bien así, que las calles, tú ya sabes que si esta es la calle 3, la siguiente va a ser la 5 y así, ¿verdad? Que va de 2 en 2. Aquí no, aquí hay como 7 calles cerca que son calle 7, pero es la 7A, la 7B, la 7C, la 7, ay no, qué horror. Entonces, no, yo no cambio mi país, como lo extraño. Entonces, sí, yo vivo en Panamá, por cierto, les estoy dando clases desde Panamá. Por eso en el WhatsApp, ustedes se fijan, en mi teléfono es +507. Porque estoy desde Panamá. O sea que si ustedes sienten que ahí es noche, imagínense aquí, voy una hora adelante. Bien, entonces, how do you get to work? Entonces usted tiene que contestar cómo es que llega al trabajo, ¿verdad? Y después dice, what are other kinds of transportation, ¿verdad? Ya estuvimos hablando de algunas, como el horse y la mule. Ahora quisiera saber, what other kinds of transportation do you know? ¿Qué otros tipos de transporte conocen? Airplane. Ajá. Y para las mototaxis, ¿cómo se diría? ¿Perdón? Para las mototaxis, ¿cómo se diría? Mototaxis. Esas son como get on también, porque usted no va riding. Va, el que va riding es el que lleva la moto, pero usted va solo como sentada. Como pasajero, algo así. Ajá. Get on de mototaxi. Sería mototaxi sería igual, ¿verdad? Mototaxi. Ajá. Y Uber. No, Uber es un carro. Otro tipo de transporte podrían ser también los marítimos, ¿verdad? O los de agua. Serían boats, boats. Ajá. Sailing ships. ¿Verdad que son las que? Lanchas, ¿cómo sería en este caso? Dicho. Lanchas. Lancha es motorboat. Una lancha es por medio de motor, entonces motorboat. ¿Verdad? El ship es ya un barco más grande, pero boat es algo más pequeño. ¿Verdad? Ok. Esta ya es la conversación. Vamos a hacer una cosa. Las jovencitas, las chicas, van a ser Ash y los jovencitos, los varones, van a ser Jason. Entonces, yo voy a ser ambos, ¿verdad? Entonces vamos. ¿Prefieren que les lea primero todo yo y después nos dividimos? ¿Sí? Yes. Nice car, Jason. Is it yours? No, it's my sister's. She has a new job and she drives to work. Is her job here in the suburbs? No, downtown. Downtown. My parents work downtown, but they don't drive to work. They use public transportation. The bus or the train. The train doesn't stop near our house, so they take the bus.
It's really slow. That's too bad. Too bad. Vale, ¿alguna duda o consulta sobre vocabulario? No. No. ¿Entendieron de really slow? Despacio. Ajá, muy despacio. Lento. Muy lento. Despacio. De really slow. Really slow. Really slow, please. Ajá, bien. Entonces, ahora sí, vamos entonces. Las chicas son Ash y los chicos son Jason. Y yo voy a hacer ambos, así que... One, two, three. Nice car. My parents, Ok, ¿saben qué significa downtown? No, dentro de la ciudad. Ajá. El centro de la ciudad, downtown. Downtown. O sea que sí, la propia capital, ¿verdad? Como quien dice ahí por... El propio catedral de El Salvador es ahí por donde está catedral, ¿verdad? Histórico. El centro histórico. El Teatro Nacional. El Teatro Nacional, todo eso, ajá. Pero el propio kilómetro cero. ¿Alguna vez han estado en el kilómetro cero? Yes. Yo estuve por ahí, yes. Y tomé estas fotos. Sí. Bien bonito. Sí. Entonces eso es downtown, ¿verdad? Entonces, todo eso todavía ahí por donde está el Parque Cuscatlán es downtown. Y también ahí por donde está todavía lo que es la avenida, todavía eso se considera downtown. Por donde es el ¿cómo se llama? La tiendona, todavía eso es downtown. ¿Qué más? ¿Por dónde? ¿El norte? Ahí por donde está la Universidad Nacional, todavía es downtown. Y por donde termina la 25 Avenida, todavía sería downtown. Ya de ahí para allá, sería los suburbs. O sea, la colonia Montserrat, la colonia Vistahermosa, ¿cómo se llama esto? La cima, la escalón, todo eso ya sería en suburbs, ¿verdad? Por bien. Todavía me acuerdo de mi país. No lo olvido. Bien. Entonces ahora, somebody to help me with the lesson objective number two, please. By the end of this class, you will be able to make simple present statements using regular verbs. Okay, thank you. Entonces aquí ya les están explicando lo que son verbos regulares y verbos irregulares, pero yo lo que les hice la aclaración es que los verbos regulares y los irregulares, no importa si es en presente simple, no importa mucho, como en pasado, ¿verdad? Ya cuando estemos trabajando con el pasado, sí, porque ahí sí se mira la diferencia entre lo que es un verbo regular y un verbo irregular. El verbo regular terminan en ed todo, ¿verdad? Tanto el pasado como el pasado participio. En cambio, los irregulares, cada uno tiene diferente. Hay ciertos, como que usted pudiera hacer ciertos
parecidos, ¿verdad? Que siguen más o menos las mismas pautas entre ellos, como por ejemplo, cut, 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 ¿verdad? Que terminan todos iguales. Pero yo le voy a estar mandando la lista de verbos regulares e irregulares. Es una pequeña lista, son como dos listados de 60 cada uno. Les digo pequeña lista porque de solo regulares son como más de 600 verbos y de irregulares son como 200 verbos. Pero los que yo les he mandado son los más usados. Okay. Los que le voy a mandar, perdón. Entonces, aquí están oraciones afirmativas. Aquí están algunos sujetos, no están todos. Primera persona del singular es I, o sea, yo, la persona que está hablando, ¿verdad? You es la persona con quien estoy hablando directamente. He, she, and it es tercera persona del singular. Y significa, o sea, es de quién o de qué estoy hablando. El we es la persona que habla y alguien más. El you, ¿verdad? Es las personas con las que estoy hablando directamente. Y el they es de quién o de qué estoy hablando o de qué. Porque aquí, en este caso, acuérdense que el it es para animales y cosas. Y en el caso del they, ahí están incluidas personas, animales y cosas, ¿verdad? En el they, de tercera persona del plural, ¿verdad? Entonces, vaya. Repeat after me. I walk to school. I walk to school. I walk to school. I walk to school. School. Si se fijan, walk, la L queda como muda. Como muda, ajá. Entonces solo se dice walk. Walk. You ride. You ride. You ride. You ride. You ride. Bike to school. He works near here. He works near here. Entonces, aquí fijémonos un ratito. Si se fijan, ahí la S se las he puesto en otro color para que nos demos cuenta de que el verbo es work, pero se le agrega la S porque está en tercera persona del singular. Lo mismo es con el she. She takes the bus to work. Entonces aquí le hemos puesto la S en otro color para que nos fijemos que take es el verbo, pero se le agrega la S por estar en tercera persona del singular. Más adelante en la presentación se va a dar cuenta que yo le he puesto las reglas para convertir los verbos en tercera persona. Entonces, cuando yo le mande a usted al grupo de WhatsApp, tanto la presentación esta, como los listados de verbos regulares y de verbos irregulares, ustedes van a agarrar la base form, que es la primera que está presente, y ustedes van a cambiar eso a la tercera persona usando las reglas que yo les estoy dando, ¿verdad? Las reglas que yo les estoy dando aquí. Entonces, aquí están otras oraciones siempre en afirmativo. Y aquí nos damos cuenta, por ejemplo, I live far from here. I live far from here. You live, I live far here. From here. You live near here. He works downtown. He works downtown. She drives to work. She drives to work. We live alone. They need a car. Aquí está esta fórmula.
sería bueno que la anotaran en sus cuadernitos. Es como usted hace cualquier oración en forma afirmativa. Va sujeto, verbo y complemento. Acordémonos de que el verbo en su forma simple, tercera persona, va a llevar el cambio, ¿verdad? De que puede llevar, terminar en S o en ES, ¿verdad? Y vamos con la forma negativa. Para la forma negativa y para la forma interrogativa vamos a ocupar algo que se llama auxiliar. El auxiliar en este caso es tú para todas las otras personas, y para la tercera persona del singular es das. Entonces, como es negativo, se le agrega not, y entonces aquí ya está contractado, don't, ¿verdad? I don't. Eso es como decir do not. Do not. Don't. I do not. ¿Verdad? I don't walk to school. I don't. I don't walk to school. You don't ride your bike to school. He doesn't work near here. He doesn't take the bus to work. We don't live with our parents. We don't live with our parents. They don't use public transportation. Entonces, fijémonos que en este caso estamos con la forma negativa de las oraciones. El que toma tercera persona del singular es el auxiliar, ¿verdad? Das. Y el verbo queda en su forma simple. O sea, ya aquí el verbo ya no dice works y ya no dice take. ¿Por qué? Porque es el auxiliar el que tomó la tercera persona. Entonces ya el verbo queda en su forma simple. Entonces ese es el cambio a la hora de ser negativo. Y ya el verbo queda en su forma simple, igual que como si lo estuviéramos ocupando con cualquiera de las otras personas. Y el que cambia es el auxiliar. Ya no es tú, sino que es that. ¿Verdad? ¿Estamos bien? ¿Alguna duda o consulta? No, teacher. Bien, vamos con el siguiente. I don't live far from here. I don't live far from here. You don't live near here. He doesn't work downtown. She doesn't drive to work. We don't live alone. They don't need a car. Entonces aquí está la forma de la parte negativa. Tenemos el sujeto, después va el auxiliar, después va el not, después va el verbo y el complemento. Entonces el auxiliar, en el caso de todos los sujetos, es do, y para tercera persona del singular es does, ¿verdad? Does. Más el not. Entonces doesn't. Porque do not y does not. Vamos con el siguiente. Vale, ¿ya alguien hizo el knowledge del 1.4 de la plataforma? No. No, teacher. No se preocupen. No. Yo los quiero mucho. Entonces hoy les voy a dar copia. Entonces de ahí, si tiene su plataforma abierta, vaya haciéndolo, o si no, vayan copiando en algún lugar para que a la hora de las horas ya vaya solo a los seguros. Aquí esta es la, yo soy de la buena profesora, que ella es la que da la copia. Vaya. ¿Qué mejor copia, digamos?
En con mis alumnos se reían porque yo les decía, hijo, ¿por qué le pregunta a su compañero que tal vez está hasta más perdido que usted? Pregúnteme a mí, yo soy la copia segura. Sí. Mire, increíble, pero cierto, en la universidad. Miss. Los ponía, dígame. Se escucha bastante interferencia. Creo que hay compañeros que tienen encendido el micrófono. ¿Saben qué? Que lo enciendan solo cuando participen. Pónganse en mute todos. Hoy sí, ahí va. Chévere. Entonces, en la universidad yo les decía a los alumnos, hoy vamos a hacer el examen en equipo. Y vas a creer que cuando hacíamos el examen en equipo, nadie me sacaba 10. O sea, como que al quitarles la adrenalina, ¿verdad? De estar copiando, pues sí, miren, eran grupos, yo solo daba clases en aulas magnas. Mentiras que nos iban a copiar. Entonces, ¿para qué que se estén copiando y yo estar ahí pendiente de que hay que no copien, que no sé qué? Mejor de un solo les decía, vamos a hacer el examen en equipo y ahí yo me quitaba de que estuvieran copiando. Increíble, nadie me sacaba 10. Era más difícil que se pusieran de acuerdo permitiéndoles la copia. Y cuando copiaban por su cuenta. Pero bueno, es que yo soy bien práctica. Un examen nunca me va a decir qué es lo que un alumno de verdad sabe, ¿verdad? Porque muchas veces el alumno con solo saber qué es examen como que se bloquea. Y entonces y tal vez un alumno que durante la clase y se mira que se esfuerza con sus tareas y todo eso. Y entonces, no, yo los exámenes los hacía en equipo, los hacía cuaderno abierto, los hacía, o sea, yo andaba de todo. Y los dejaba escoger qué querían. ¿Por qué no me dio clases en la U? Mira que me querían mucho mis alumnos en la universidad. Bien. Bueno, eso no es nada. Era mala también porque era mala. Una vez logré ver a los alumnos que estaban en la fotocopiadora haciendo las reducciones de los panfletos que yo le daba. Entonces, y yo solo los vi así y asumí demencia, me dice la que no los vi todo. Cuando fui allá a la hora del examen, entonces les hice el comentario, les dije, qué lástima que fueron a perder a saber cuánto en hacer, porque por cada reducción les cobran bien caro, ¿verdad? Y las reducen hasta que llegan así, imagínense cuánto gastaron, ¿no? Entonces, lástima que se pusieron a gastar en reducciones por gusto. Vamos a hacer el examen panfleto en mano, así que saquen el panfleto normal, no el reducido, y vamos a hacer el examen. Nada me costaba haberles ido a decir, miren, no estoy sacando eso, que de todos modos se los voy a dejar hacer. Bien, vamos al examen. Dice, my family and I, vaya, si nos fijamos, dice mi familia y yo. Entonces, como ya estoy incluida ahí, sería we. Entonces, para we, la respuesta es, de estas dos opciones, live. Live, ¿verdad? Entonces ponemos live. 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 Y después, my wife and I. Work. Como es, si fuera solo my wife, sí sería work. Pero como están poniendo en I, entonces es we. Nosotros. Entonces, my wife and I work near here. Después vamos. So we, aquí sí ya pusieron we. Walk to work. So we walk to work. Our daughter, Emily, aquí sí es tercera persona, porque es solo ella. Entonces ahí sí works. Our daughter Emily works downtown. Uh-huh. So she drives to work. Drives to work. ¿Verdad? Our son does drive. ¿Verdad? He
Rides his bike to school. Después va el siguiente. My parents, ese sería they, live in the city. My mother, aquí esa sería tercera persona del singular. Take a train to work. My father is retired, so he doesn't work now. He also uses public transportation. So they don't need a car. ¿Estamos bien? Bien, entonces cuando usted termina el examen, le da enviar y ellos se lo verifican. Si está así con el chequecito verde, es que está bueno. Si está con una X en rojo, está malo, pero no sé, don't panic, o sea, no sé, que no le dé pánico porque sale en X. Usted va de nuevo, lo vuelve a hacer y lo vuelve a enviar y se lo corrige y ya caerá bien, ¿verdad? Estos son ejercicios para que usted practique. Entonces lo puede hacer tantas veces como sea necesario hasta que le salga bien, ¿verdad? Y si necesita colaboración, siempre está el WhatsApp ahí, ¿verdad? Todos los compañeros y su profesora a la orden para ayudarle. ¿Estamos bien? Thanks. Bien. Entonces, yes, teacher. Thanks. Ahora vamos con la presentación otra vez. Cuando estemos en la otra clase, sería bueno que tengan ustedes abierto su plataforma, ¿verdad? Por si no ha hecho algo, lo hacen en el momento y lo revisamos entre todos, ¿verdad? Y pero sí vayan adelantando lo más que puedan y si tienen alguna duda o consulta, ahí está el WhatsApp. Entonces, ¿alguien que me ayude con el lesson objective, please? By the end of this class, you will be able to make simple present statements using irregular verbs. Will be able. Okay. By the end of this class. Mm-hmm. By the end of this class, you will be able. Okay, thank you very much. Now. Entonces, aquí va lo que les dije. Esto no está en la plataforma, esto es algo que yo les expongo extra, ¿verdad? Pero que considero que bueno que usted lo sepa. Entonces, aquí les pongo qué es el significado de verbo regular y de verbo irregular, ¿verdad? Que el verbo regular son los que terminan en ED y los verbos irregulares son los que para su pasado y su pasado participio, ya sea que todo esté igual o que tengan cambios radicales, ¿verdad? O que tengan ciertos cambios, que ustedes lo van a ver cuando yo les mande el listado, ustedes van a ver que hay algunos que sí, como que usted podría hacer, este podría parecerse a cómo termina con este, ¿verdad? Etcétera, ustedes lo van arreglando ahí. Pero normalmente cada quien tiene un pasado y un pasado participio que no sigue una regla general. Pero son más los verbos regulares que los verbos irregulares. Entonces, para mí una forma más fácil fue aprenderme lo más que yo pudiera de verbos irregulares y ya sabía que los que yo no me sabía de memoria era porque eran regulares. Entonces terminaban en ED. Entonces así descartaba, ¿verdad? O sea, son 200 verbos irregulares y son 600 verbos regulares. Entonces me era más fácil aprenderme los irregulares, los más que pudiera, y los que yo no me podía, eran porque eran regulares, terminaban en ED. Bien, entonces este es como lo de los patrones, ¿verdad? Entonces aquí les dicen que son como 600 verbos, más o menos, y que todos terminan en ED, ¿verdad? Y aquí estos son diferentes, el pasado y el pasado participio, son como 200 verbos por todos. Después, sus formas
¿verdad? Aquí dice lo del pasado, pasado participio, y se los están diciendo más o menos. Y también les dice que hay ciertas reglas que se siguen, tanto para las regulares como para los irregulares. Los regulares lo que tienen es que la pronunciación cambia, porque hay unos que terminan en como D, otros ED y otros en T. Y ahí en los verbos que yo les mando está en implica la forma fonética, cómo termina la pronunciación de ese verbo. Y aquí tenemos las oraciones, ¿verdad? Para I, you, we, they, o sea, lo que sería other than third person singular. Y digamos, dice, I have a bike. Repeat, please. I have a bike. I have a bike. We do our homework every day. My parents go to work by bus. Entonces, si se fijan aquí, es have, y para tercera persona sería has. Aquí es do, y para tercera persona es does. Aquí es go, y para tercera persona es goes. Entonces, my father has a car. My father has a car. My mother does a lot of chores. My mother does a lot of chores. The bus goes downtown. The bus goes downtown. Excellent. Entonces aquí están solo los verbos para que ustedes vean la diferencia. Has, do, go. Does, go, goes. Has, does, goes. Okay. Has, go. Entonces, estos son el agreement que yo les digo. Para la tercera persona del singular, este es el agreement. Estas reglas son las que ustedes van a aplicar en los listados que les voy a mandar, ¿verdad? En los dos listados, tanto para regulares como para irregulares. Acuérdense que regulares e irregulares es solamente cuando estamos hablando de pasado que se va a aplicar. Pero la tercera persona, el agreement de la tercera persona es para todititos los verbos, ¿verdad? Cuando estemos ocupando en presente simple, tercera persona de singular, afirmativo. Porque cuando estamos ocupando ya sea negativo o interrogativo, ocupamos el auxiliar, y es el auxiliar el que toma la tercera persona, y el verbo queda simple. O sea que esto de verbo agreement de tercera persona lo vamos a ocupar solamente para la forma afirmativa en tercera persona. Pero es bueno que usted lo sepa, y digamos en el cuadernito o en algún lugar, o ahí mismo, si usted quiere, esos listados los puede imprimir, pero es una hoja tamaño oficio, ¿verdad? O si lo reduce, ¿verdad? Lo pone en tamaño carta, pero tiene que darle ahí una forma de cómo reducirlo. Entonces, pero yo lo hice normalmente en un tamaño oficio. Entonces, usted ahí mismo en el listado ese puede hacer el cambio para la tercera persona, ¿verdad? ¿Cómo sería con esos verbos que le voy a mandar? Entonces, la mayoría de verbos forman su tercera persona solo agregándole la S a la base, o sea, a lo que sería el presente. Entonces, por ejemplo, think, think, give, give, require, requires. Solo se le agrega S. ¿Cuándo no se va a cumplir esto? Si el verbo termina en O, CH, S, SH, X o Z, se le agrega ES. Ejemplo, go, goes, watch, watches, meet, meets, brush, brushes, mix, mixes, bus, buses.
Entonces ahí se fijan, a todos esos se les agrega ES, porque cumplen con eso, terminan en O, CH, S, SH, X o Z. Ok. Si el verbo termina en Y, que está precedido por una consonante, cambia la Y por I latina y se le agrega ES. Pero fijémonos, tiene que estar precedido por una consonante. Y precedido por consonante. Porque hay verbos que son Y, pero están precedidos por una vocal. En ese caso, aplica la primera regla. Solo se le agrega S. Como por ejemplo, say. Si usted dice say, say. Solo le agrega S. ¿Verdad? Pero en el caso de try, en el caso de study, usted cambia la Y por I latina y le agrega ES. ¿Estamos bien? Ok. Yes, teacher. Estas son la práctica que les pide el profesor y yo ya les puse también algo ahí en la plataforma. ¿Verdad? Para que hagan ustedes sus propias oraciones en afirmativo y en negativo, ¿verdad? Para que se vea el cambio. ¿Alguna duda o consulta? ¿No? Entonces, teacher, yo tengo una consulta. Dígame. Soy primera vez que estoy en este tipo de curso de la plataforma de ISAFOR. Ajá. No pude hacer las oraciones, no sé cómo hacerlas para lo que habían pedido el profesor con lo de los medios de transporte. Permítame, ahorita vamos a eso. Entonces. Teacher, disculpe la pregunta, ¿va a mandar esas láminas? Sí, corazón precioso. Al WhatsApp se lo voy a mandar y también le voy a mandar las listas de los verbos. Vaya, por ejemplo. Ah, ok. Sí, lo que pasa es que tuve problemas de conexión y no le alcancé a escuchar esa indicación, pero gracias. Ay, no, no hay problema, corazón. Sí, para eso estamos. No hay problema. Entonces, vaya, digamos aquí, donde dice discussion. Donde dice discussion. ¿Está viendo la plataforma, la que me hizo la pregunta? Sí, estoy viendo. Entonces, aquí está la discussion. Entonces usted le pone, añade una publicación. Ajá. ¿Verdad? Y entonces sí. Usted le da aquí el título. En el título puede poner su nombre. Sí, gracias. Ajá. Sí. Para que sepamos quién es la que hizo eso, ¿verdad? O pone, sí, sí, sí. O pone qué sé yo, Means of Transportation o Kinds of Transportation. ¿A dónde? ¿A dónde me llevas? Ven conmigo, vamos. ¿A dónde vamos? ¿Verdad? Y entonces aquí pone usted la información que iba a poner, de, digamos, I go to work by car. ¿Verdad? O podía poner I take the bus to work. O to go. ¿Sí? Entonces después, cuando ya usted ya terminó ahí, le da enviar. Se terminó ya hizo la publicación. Entonces ahí, si se fija, ahí están ya todos los que han hecho los compañeros. Bye. ¿Verdad? Thank you, teacher. Vaya, ya sabe. Como sí le digo, que no podía, no. Sí, sí, no. Por ser sí, primera vez, no. Perfecto, no hay problema. Pero si se fijan, yo les sugeriría que pongan quién es el, ahí donde dice título, quién es el que lo hizo, ¿verdad? Para ubicarlos como más rápido, ¿verdad? Creo que al entrar a ver si se mira quién es lo que escribió, ¿verdad? Sí, aquí dice Carolina. Pero para que desde el principio se pueda ver más fácil así, si le pone el nombre. ¿Alguna otra duda con respecto a la plataforma? Sí, eso es para, ¿es voluntario o todos lo vamos a tener que hacer? Eh,
Fíjese que no me han dicho que sea obligación, pero yo le sugeriría que sí lo trate de hacer, porque entre más practique usted mejor, y así uno puede ver ahí cómo va desarrollando usted lo que va aprendiendo. Además, creo que yo puedo entrar a comentar lo que usted ha hecho. Ya. ¿Verdad? Digamos, yo veo aquí lo que ella escribió y aquí le puedo comentar. ¿Verdad? Entonces, sería mejor, ¿verdad? Para que practique lo que están haciendo. Felicito porque veo que la mayoría ha escrito. O sea que por eso cuando dice marcar página, a eso se refería. No, cuando usted marca una página, por ejemplo aquí, yo he marcado aquí, eso significa que hasta aquí llegaba la clase de ahora. Digamos, si usted marca algo, usted ya sabe que ahí se quedó. Ah, y eso, ¿verdad?, va a funcionar para cada usuario. Para cada usuario, sí, eso de marcar es para cada usuario. Porque es más que todo, o que usted tiene alguna duda ahí, entonces usted la marca, y entonces cuando estamos en la clase, usted me dice, mire, yo tengo una duda. Ajá, ¿sobre qué? Entonces ya se va usted a la marca y dice, en el 1.6 decía esto, esto y esto, ¿verdad? Entonces usted marca, digamos, aquí, y dice, marco esta página. Marco esta página y yo tengo una duda para la profesora, ¿verdad? Entonces cuando yo estoy en la clase, yo le digo, mire, en la 1.1, el profesor decía esto, esto y esto, o el compañero escribió tal cosa, si usted ya leyó los comentarios de los compañeros, ¿verdad? O cualquier duda que usted tenga o algo, usted ya sabe que esa marca significa que tiene algo que preguntar. Y cuando pregunten por WhatsApp, es más fácil si me dicen el número de la lección, digamos, el 1.3, el 1.4, ¿verdad? Si, digamos, en el knowledge check, usted tiene una duda, pero solo me dice el knowledge check y aquí hay tres knowledge check, entonces no sé cuál de todos es, ¿verdad? Entonces es más fácil que me diga el número para ir uno directo a buscarle qué es la duda que usted tiene. Y si yo doy anterior, ¿a qué llego? Anterior es el que está antes que este. Se llega el 1.0. Ah, aquí sí, sí. Anterior. Sí, sí, sí. ¿Verdad? Si le da siguiente, es del 1.0 salta al 1.1, después 1.2 y así. ¿Verdad? En el caso aquí, como yo ya había terminado si se dan cuenta, yo ya terminé toda la lección 1. Entonces, al llegar aquí, le doy siguiente, me tira al 2.0. ¿Verdad? Entonces con los verbos que yo les voy a mandar hagan el ejercicio de cambiarlos usando las tres reglas que les he dado de tercera persona del singular. Cambien los verbos a tercera persona. Mentiras que me lo van a tener para mañana, ¿verdad? Yo sé que es muy, muy, muy rápido. Pero yo digo que para la próxima semana, ya tienen tienen viernes y todo el fin de semana para hacer esos ejercicios con los dos listados que les voy a mandar. Y los podemos comentar, ¿verdad? Para ver si lo hicieron bien o si tienen dudas o si no pudieron aplicar bien una regla. En un ratito chequeamos eso aquí. ¿Verdad? Porque sí, eso es importante que usted lo sepa. Entonces, ¿ya terminamos? Dicho una pregunta. Dígame. ¿Siempre las clases se van a llevar de lunes a jueves? Jueves, sí. Ok. La semana del 1 al 6 de agosto van a estar de vacaciones. ¿Verdad? Okay. Pero la siguiente semana se termina, porque por eso van hasta el 17 de agosto. Entonces del 1 al 6 no tenemos clases. Clase presencial no, pero si usted me busca por el WhatsApp siempre me va a encontrar. Ok. ¿Verdad? Yo soy igual que el presidente Nayib Bukele, no tengo vacaciones, no tengo igual fin de semana, no. ¿Verdad? Yo soy ahí en el WhatsApp, soy 24/7. ¿Verdad?
con ustedes no puedo aplicar de que después de las 10 ya no contesto, porque ahorita son las 11 y todavía estoy con ustedes. ¿Verdad? Bueno, entonces se me cuidan, corazones, que Dios me los bendiga. Y le voy a mandar las listas de los verbos y nos vemos mañana. See you tomorrow, teacher. Bye, thank you. You're welcome. Take care.